No, es falso. Ay, tú no sabes el alivio que nos da. ¿Qué pasó? ¿De qué? Pues con lo de la escuela. Ay, mamá, no te preocupes más. Tranquila, que mañana ya vuelvo a estudiar. Espero que no te vuelvas a meter en problemas. Yo también. Lola, ¿qué es lo que te está pasando a ti? Ay, mamá, no vayas a empezar, ¿sí? Mira, no me pasa nada, nada preocupante. Solamente son problemas de la adolescencia, nada más. ¿Pero por qué tienes que ser tan agresiva? Ya, mamá, sí, no empieces otra vez. Bueno, la pasamos delicioso, Alejita. Tenemos que repetir la visita, ¿no? Ay, sí. Nunca me había reído tanto en mi vida. ¿Sabes que yo tampoco? Sí. Chicas, ¿por qué no vamos por algo de comer? Que estoy que me desmayo del hambre. Sí, vamos, que aquí la atención no fue muy buena. Sí. Yo invito. Bueno, Alejita, que tengas una muy feliz vida. Que te recuperes. Que no se te olvide que te queremos muchísimo. Y yo a ustedes. Bye. Bye. Hola. Hola. Oye, tienes que enseñarle a tus parientes pobres un poco de cortesía y hospitalidad. Porque definitivamente esta niña tiene cero educación. Ay, Isabela, muérete. Chao, risitos. Chao, imbécil. ¿Cómo te sientes? Ahora que estas estúpidas se fueron, muchísimo mejor. ¿Y qué hacían aquí? Ay, ¿qué crees? Vinieron a burlarse de mí. Ten mucho cuidado con ellas, Alejandra. Ay, que ellas tengan mucho cuidado conmigo, porque no estoy dispuesta a dejarme pisotear de nadie. ¡Hola! ¡Ay, mamá! Menos mal que llegaste, me estabas haciendo muchísima falta. Ay, perdón que no te llamé, pero es que me llamaron para que fuera una junta en tu colegio. No importa. ¿Me regalas un abrazo? ¡Claro que sí! Ay. ¿Y de qué hablaron? Ay, de cosas horribles. Están pasando cosas horribles en ese colegio. Hablaron de drogas, violencia, violaciones. ¿No has escuchado nada de eso? No, mamá, no, no sé. Yo, si acaso, he ido dos veces al colegio, la verdad, no sé. Yo estaba pensando que no me gustaría ser malagradecida con tu tío, pero a lo mejor deberíamos buscar otro colegio. Uno más modesto, más de acuerdo a nuestras necesidades. Mamá, por mí puedes hacer lo que tú quieras. Yo por ahora no quiero problemas. Solo necesito que me abraces. ¿Te pasa algo? No. No, solamente que me siento un poquito sola y deprimida, pero estoy bien. ¿Me tienes a mí? Yo sé. Con permiso. ¿Se puede? ¿Tú qué haces aquí, Matías? ¿Cómo te atreves? ¡Vete! ¡Vete! Necesito hablar ¡Vete! contigo. ¡Yo no tengo nada que hablar contigo! Por favor, no quiero hacerte daño. Yo solamente necesito hablar contigo un momento. Prométeme que no vas a gritar. Yo no te violé. Estás mintiendo, Matías. Yo entré a esa habitación por accidente y tú estabas inconsciente en la cama. De la última persona de la que me acuerdo eres tú cuando me diste ese trago, Matías. Eres tú. Entonces yo te voy a contar qué fue lo que pasó. Tú estabas conociendo la casa de Isabela cuando de repente te sentiste mal. Yo te dejé en la sala de televisión y fui por un café asumiendo
que el licor era lo que te había hecho daño. Cuando yo regresé por ti, tú ya no estabas y yo fui a buscarte por toda la casa. No te creo ni una palabra. Entonces, ¿para qué vine hasta acá a hablar contigo? Yo lo único que quiero es que no se me acuse de algo que yo no hice. Si me crees o no me crees, es asunto tuyo. Yo lo único que quiero hacer es dejar mi nombre en limpio. ¿Cómo sabes que me violaron, ah? Alejandra, cuando yo entré a la habitación, tú estabas desnuda en la cama. Yo lo único que hice fue ponerte la ropa y salir a buscar a tus amigos. Por favor, tienes que creerme. Entonces dime quién fue. No lo sé. Esa noche había mucha gente en la casa. Esta no es la primera vez que pasa. No, yo sé que no, pero yo nunca he participado en esas cosas, ese no es mi estilo, a mí eso no me interesa. Si yo quisiera acostarme con alguien del colegio sería muy fácil, ¿para qué voy a violar a una desconocida? No sé, dímelo tú. Yo no fui. Si es necesario para limpiar mi nombre, yo voy a averiguar quién fue. Yo también voy a averiguar quién fue, Matías. Y si llego a comprobar que fuiste tú, te lo juro que nada ni nadie va a impedir que termines en la cárcel. ¿Entendiste? ¿Mm? Mamá, si quieres que yo me salga de ese colegio, por mí no hay ningún problema, de verdad. Lo que pasa es que surgió un imprevisto que nos obliga a replantear todos nuestros planes. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos de esta casa. Ya me lo temía. Supongo que te has dado cuenta que tu tía no me soporta. Sí, es demasiado evidente. Pues, no sé, a lo mejor estoy pensando en rentar una casa, un departamento. Mamá, ¿y con qué lo vamos a pagar? No sé, pero prefiero pedir limosna que seguir aguantando los insultos de Verónica. Sí, tienes toda la razón. Mamá, cuenta conmigo para lo que necesites, porque yo nunca, 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 nunca te voy a dejar solita. Eres un hermoso. Ay, yo sé. Alejandra, ¿qué estás haciendo? Hola, mamá. Buenos días. Voy al colegio. La doctora no ha dicho que... Mamá, la doctora dijo que con un día de reposo era suficiente. ¿Y cuál es la prisa? Ninguna. Lo que pasa es que en ese colegio tienes que defender el terreno que has ganado si no quieres que te aplaste. ¿No estarás pensando meterte en problemas? ¿Yo? No, mamá, no te preocupes. Pues tengo que contarte algo. Resulta que los padres de familia están tratando de culpar a alguien. ¿A mí? No. A un chico becado. Ay, mamá, no te preocupes. Silencio. Hey. ¡Silencio, por favor! ¡Ey, atención! Les tengo que dar una noticia. No me diga. ¿Lo hicieron renunciar? Lamento desilusionarlo, pero no. Todavía tengo algunos compromisos económicos y no me puedo dar ese placer. Ni todavía ni nunca. ¿Qué pasó en la reunión de padres de familia? Nada, como de costumbre. Sus padres, que son tramposos bastante más avezados que ustedes, no permitieron que nada pasara. Este sujeto nos está insultando, señores. ¿Lo vamos a permitir? ¡No! Bueno, les cuento que el profesor Barreto, que es un hombre sin duda con más dignidad que la mía, decidió renunciar al colegio. ¡Ay, qué lástima!
lástima. ¿Qué noticia tan triste? Y le tengo una más triste todavía. Como no hay ningún profesor lo suficientemente valiente para enfrentarse a ustedes, voy a tener que sufrir el doloroso placer de ser su jefe de grupo por un tiempo mientras conseguimos un reemplazo. Cuatro horas tarde. Este sí que es un nuevo récord. Tengo problemas familiares. Me imagino. ¿Cuánto lo siento? Y hablando de verdaderos problemas familiares, el papá de David le dio un ataque cardíaco y está en el hospital. Así que sería bueno que algunos de ustedes fueran a visitarlo. Y dejamos acá por ahí. Hasta luego. Vamos, vamos. ¿Alguien me acompaña a la veterinaria? Tú y yo vamos a tener que hablar muy seriamente. Se va a poner bueno. Yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Necesitas ayuda? Testigos. Niña, cierra la puerta. Isabela, ¿qué es lo que quieres? Mira, vamos a hacer un poco de historia. En este colegio reinaba la paz y la armonía antes de que tú llegaras. Así es. Era, ¿cómo decirlo? Éramos una familia feliz. Y sí, todos nos respetábamos. Que yo sepa, no he irrespetado a nadie. Sí, a mí. ¿A ti? No entiendo. Mira, no sé si sabes, pero Esteban es mi novio. Sí, sí lo sé. Entonces, si lo sabes, ¿por qué le estás coqueteando de esa manera tan descarada? Yo no le he coqueteado a nadie. Esteban fue a visitarme a mi casa. Ay, porque... ya, por favor, yo no quiero explicaciones tuyas. Y es muy malo tratar de quitarle el novio a una amiga. Ustedes no son mis amigas. Ah, ok. De manera que no quieres aceptar un reclamo de una manera amistosa. Yo de ti tendría cuidado, Alejandra. Realmente Isabela puede ser muy violenta. Muy. Yo también. Ay, ya, cálmate un poquito. No voy a hacerte daño. Todavía. Vamos a hablar como personas civilizadas. Ya te dije que no tengo ningún interés en tu novio. Pero él en ti sí. No te preocupes, eso siempre le pasa cuando conoce, como él mismo dice, ¿no? Carne fresca. En la vida había escuchado tantas estupideces. Un momentico. No hemos terminado. Es de muy mala educación dejar a la gente hablando sola. Mira, la solución es muy sencilla. Acuéstate con él si eso es lo que quieres. Yo te lo autorizo. Gracias, pero no me interesa acostarme con nadie. No te preocupes, él y yo tenemos un acuerdo. Él puede tener sexo con quien quiera mientras siga siendo mi prometido. ¿Prometido? ¡Qué ridícula eres! Pues sabes que ni tanto. Esto es un acuerdo que hicieron nuestros padres desde que yo era una niña. Y ni tú ni nadie se va a interponer entre nosotros. ¿Me dejan salir ya, por favor? Ya, ya vamos a acabar. Mira, si de verdad quieres ser mi amiga... No me interesa ser amiga de ninguno de ustedes, ¿no entiendes? Perfecto. Entonces dejémoslo de este modo. Si no quieres ser mi enemiga, aléjate de Esteban. O dale lo que quiere para que se aburra de ti de una vez. No puedo creer que exista alguien tan estúpido como tú. Pues más vale que lo vayas creyendo. Y estás advertida, porque la próxima vez no voy a ser tan amable. Otra cosita antes de que te vayas. He escuchado por ahí unos rumores de que fuiste violada en mi casa. Sí, qué tragedia. Nosotras pensamos que pudo haber sido Esteban. Sí. Es que él a veces es un poco impetuoso y no controla sus instintos. Y esto es solo el comienzo. Pero te juro que no van a poder conmigo.
No vale la pena pelear con ellas, Alejandra, hazme caso. Es mejor estar en un estado de conciencia alterada para que cuando te hablen o te hagan algo no te importe. Ya sabes, cuando quieras me puedes pedir un poquito de mi pócima mágica. Pero Anaís, ¿qué es lo que se están creyendo? Lo que son los dueños del país. ¿Sabes qué me dijeron? Que probablemente Esteban fue quien me violó. ¿Sabes qué están diciendo por ahí? Que Esteban es impotente. ¿A su edad? Cuando a uno abusa de los placeres prohibidos, los resultados pueden verse más temprano de lo previsto. Al fin y al cabo, ¿qué me importa si eso no es? Ay, pero ¿dónde está la guerrera con la que hablé, la que se iba a enfrentar a Isabela? Anaís, no me interesa entrar a un juego tan absurdo y tan sucio. Bueno, sí. Haces bien. ¿Puedo hablar contigo un momento? No. Ya hablé con Isabela y no te voy a volver a molestar. Gracias. ¿Te puedo llevar a tu casa? No. Por favor. Dijo que no. No te metas. Anaís, ven, ¿nos vamos? ¿Será que me acompañas a visitar al papá de David al hospital? Sí, claro, pero con una condición. ¿Cuál? Que me acompañes a comprar algo de ropa y tal vez a la sala de belleza. ¿Tú? ¿Y eso? Ay, es que tu primo Santiago me invitó a salir y yo quiero estar muy bonita para él. ¿Mi primo Santiago te gusta? Mira, hace mucho tiempo estoy locamente enamorada de él, pero hasta hoy me invita a salir, ¿te imaginas? Trato hecho. ¡Ay, gracias! ¡No puede ser! Vamos, vamos. Y después del hospital, vamos a hacernos de ti la mujer más bella de esta mundo. Buenas tardes. Dime que el amor existe, que nada cambia. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, David. Vinimos a ver cómo sigue tu papá. Bien, bien. Está muy bien. Está mucho mejor. Mira, ella es mi mamá, Berta. Alejandra y Anaís, unas compañeras del colegio. Mucho gusto, señoritas. Encantada. Hola. Mira, David, esto es para tu papá de parte de las dos. Gracias. Bueno, yo voy a estar con mi esposo. Con permiso. Sí, sí. Mamá. Llévalas para el cuarto. Muchas gracias. ¿Quieren ver a mi papá? No, queremos molestar. Solamente vinimos a traerle las flores y a verte a ti. Porque digan lo que digan, nunca serás viejo. A pesar de todo, todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estoy quedando? ¡Ay, divina Anaís! ¡Hermosísima! Yo no entiendo por qué te tienes que esconder detrás de ese maquillaje tan, no sé, como tan excéntrico y esa ropa. No me gusta. Porque quiero que me quieran como yo soy, no por una máscara. ¿Y eso qué quiere decir? El amor, que lo vuelve a uno idiota. Ay, es verdad. Bueno, ¿y qué? ¿Van a salir de aquí juntos con Santiago? No, quedamos de vernos en el restaurante. Oh, ¡qué románticos! ¡Ay, anda! Ven conmigo. ¿Qué? ¿Y estar de violinista? No, Anaís, gracias, paso. Ay, Alejandra, por si llego antes, porfa. Uy, está bien. Pero apenas llegue mi primo, me voy. ¿Listo? Siéntate. Siéntate que te va a faltar el maquillaje. Llamo tu móvil y no me animo a hablar. Como un cobarde vuelvo a cortar. ¿Por qué quieres? Pasan los días, ya no puedes esperar.
Anaís, acabamos de llegar. Debí haberme tomado unas pastillas de esas para venir. ¿Y no crees que es mejor estar así, en tus cinco sentidos, por lo menos una noche en tu vida? Estoy muy nerviosa. Yo sé, pero ¿qué es lo peor que nos puede pasar cuando un hombre nos invita a salir? Todo. Anaís, ¿Santiago sabe que te gusta? No. ¿No? ¿Y hace cuánto son compañeros? Toda la vida. ¿Y cómo has hecho para evitar que se dé cuenta? Estados alterados. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué les puedo ofrecer para tomar? Para vodka para mí. Señorita, pero aquí no... No, yo soy mayor de edad, no se preocupe. Y para ella algo suave. Gracias. ¿Qué? ¿No es falsa? Anaís, ya. Deja la ansiedad. Mira, no ha pasado ni media hora, ya. Debe ser una de esas bromas pesadas de mis compañeros, yo sé. Ay, no creo. ¿Por qué tendrían que ser tan crueles? No sé, pero tu primo me dejó plantada. Señor, otro vodka para mí, por favor. ¿Oh? Anaís, no vas a tomar más, no más. Ay, ¿qué importa, Alejandra? Si ya me hicieron hacer el ridículo. Anaís. Ya, no más. Yo creo que es hora de irnos en este momento. Ya, no más. Ay, no, ¿por qué nos vamos a ir con lo bien que lo estoy pasando? ¿Qué? Tómate un trago conmigo. ¿Qué por estás favor? Muy borracha. Nos vamos ya mismo. Buenas noches. Ay, no, lo que me faltaba. ¿Y esta quién es? Ay, Esteban, no estamos para tus chistes malos en este momento, ¿sí? Wow, Anaís, ¿qué te hiciste? Me puse la máscara para que un idiota me dejara plantada. Ay, cuánto lo siento. Ay, cállate, que tú no sientes nada. Anaís, ven, yo te acompaño a tu casa, ¿sí? Vamos. No, no. Yo me voy a ir a un lugar a calmar esta pena, a un lugar donde me quiera. Los dejo en buena compañía. No, 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 tú no te vas sola. Yo te acompaño. No, gracias, Alejandra. Gracias de verdad por pensar en mí, pero a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer y lo que no. Bye. Bye. ¿Qué? Alejandra, ay, déjala. Suéltame. No la puedo dejar ir sola en ese estado, Esteban. Créeme que en el estado que está no la vas a convencer. Una mandada a la mesa de mis amigos, ¿le parece? Claro que sí. ¿Te diste cuenta? Sí. Salió corriendo y no la pude alcanzar. ¿A quién estaba esperando? A mi primo. Con razón. Oye, ¿y tú, entre otras cosas, qué haces aquí? Tengo una red de espías que me cuentan todos tus movimientos. Ay, mentiras, es coincidencia. Vine con mis amigos a cenar. Bueno, entonces que pases una feliz noche. Alejandra. ¿Será que te puedo llevar a tu casa? No, gracias, no es necesario. Está tarde y no te voy a dejar ir sola. ¿Y tus amigos? Mis amigos pueden esperar. ¿Tengo otra opción? No. Y yo invito. ¿Vamos? Pacho, a mi cuenta. Ya vengo. Tengo que hacer una llamada. ¿No piensas decir nada? No tengo nada que decir, Esteban. Eres un farsante y un mentiroso. Tal vez, pero no contigo. Matías vino a verme y me juró que no tenía nada que ver con lo que me pasó. Entonces, ¿prefieres creerle a él que creerme a mí? Esteban, ¿por qué voy a creerle a una persona que es capaz de traicionar a su mejor amigo culpándolo de algo que no ha hecho y solamente por salvar su pellejo?
Entonces ahora piensas que yo te violé. Ya no sé ni qué pensar, Esteban. Feliz noche. Alejandra. Alejandra.